En él absoluto. Hablaba con la naturaleza. Es gente que busca desprestigiarme. Calumnias de la oposición. Hablaba con la naturaleza. Calumnia y la naturaleza le transmitía lo que iba a suceder. Entonces, entre ellos había un gallo. No. Se vio afectado por la gripe aviar ahora y entonces está caput. Pero consigue una gallina pavada. Y puede empezar a juntar huevos, ¿no? Con lo caros que están. Le no, por eso. El gallo no pone huevos. Sí, por eso seguro. Por eso tengo que agarrar los testículos, sería. Al gallo. No. El gallo no pone huevo, Roberto. Gallina. Bueno. No nos metamos en problemas. A ver, ¿por dónde andás, Robertito? En este momento nos encontramos en la Plaza Evita, en la intersección de calle Lavalle con Avenida Maipú, en el lugar en el que coordinamos con el entrevistado para hablar de un tema que estuvimos tocando a lo largo de la semana en el programa, Martín, y tiene que ver con la inseguridad. El señor Julio Bañay, a su hijo, lo asaltaron el pasado 8 de febrero a punta de cuchillo, le sacaron la bicicleta ahí en zona del barrio Trujillo, y realmente está muy preocupado, como la mayoría de la ciudadanía, que realmente se ve afectada por esta problemática que es la inseguridad. No solo eso, sino también que ha agotado varias instancias para ver en qué continuaba la investigación, para ver si podía recuperar la bici o, en su defecto, poder dar con las personas que prácticamente amenazaron y agredieron, poniendo en riesgo la vida de su hijo. Estoy con Julio en estos momentos, que bueno, nos va a comentar. Primero contanos, ¿qué es lo que pasó con tu hijo esa noche? Sí, buenos días a toda la audiencia. Mi hijo el 8 de febrero, miércoles, a las 2 de la mañana regresaba de Costanera Sur hacia la calle Mendoza. Al llegar por Teniente Ibañez y Elías Abad, dos individuos de más o menos 25 años se cruzan de la banda norte hacia la sur para interceptarlo. Él, como habían dos señoras hablando fuera de la casa, fuera de una de las casas de ese barrio, no asumió, digamos, de que los dos individuos se atreverían o serían delincuentes. Sin embargo, se le acercan demasiado y cuando él quiere mantener la distancia, ve que uno se le aproxima rápido, saca un cuchillo de gran tamaño. Entonces él tiene que tirarse la bicicleta porque ya le lanza un cuchillazo. Le sigue tratando de hincar para alejarlo la bicicleta. Entonces uno de ellos, el otro que no tenía el arma, agarra la bicicleta. De todos modos, a mi hijo le quiere seguir hincando uno de los malvivientes. Mi hijo tiene que retroceder, toma una piedra, lo amenaza. Él presume, digamos, que esta actitud del delincuente era justamente porque quería robarle plata o dinero, o no sé, papá estaba drogado, eso no sabemos. El punto es, digamos, que llama al 911, asiste un móvil con dos policías, le dan los primeros, digamos, auxilios, en sentido, digamos, ver cómo está, contención. Se le muestra, uno de los al recibir más o menos la descripción de lo que pasó y de los malvivientes, le muestra de un celular uno de los policías que va en la patrulla alguna foto, y mi hijo le identifica a uno de los que le muestran la foto del policía, le dice este, y encima está con la misma ropa. Yo a las 12 del mediodía, o sea unas 9, 10 horas después, me acerco a la Metropolitana, hablo con el comisario mayor Galarza, me dice, digamos, que es importante que haga la denuncia en la comisaría segunda, de la cual es el distrito. A las 3 de la tarde estoy allí del mismo día, o sea a las 12 horas, 11 horas después, estoy en la comisaría segunda radicando la denuncia, siguiendo el procedimiento indicado por el comisario mayor Galarza en la Metropolitana. Yo le pregunto, cuando terminamos de hacer la denuncia con mi hijo allí, que escriba bien, una vez que escribió todo, ¿cómo seguimos? Y me dice, mire, nosotros le damos esto todo por sistemas inmediatamente a la fiscalía, así que usted tiene que hacer el seguimiento con la fiscalía. A las 24 horas, o sea, al día siguiente lo sucedido, al mediodía estoy en la fiscalía para ver si se hicieron eco de esta situación, ya que le sustrajeron la bicicleta a mi hijo y por suerte no estamos hablando en este caso, digamos, de que está peleando por su vida o que ya murió. Solamente estamos hablando, digamos, de que ocurrió eso, puede seguir ocurriendo, y bueno, entonces yo a las 24 horas soy recibido por la fiscal Sonia, la fiscal Sonia Galarza, no Sonia Galarza. ¿Sonia Mesa? No me en este momento. ¿La doctora Sonia Mesa puede ser? Sí, Sonia Mesa puede ser. Sonia Mesa. La fiscal Sonia Mesa me recibe, es muy empática en ese momento, recalco, es muy empática y me da contención y se presenta muy proactiva, porque eso fue a las 24 horas. Hoy ya han pasado 23 días del hecho, 23 días del hecho. En ese momento la fiscal me dice qué importante sería saber el móvil, el nombre de los agentes para poder citarlos y que me muestren la foto, así me dice, así yo libro una orden de allanamiento.
para saber quién es el chompira, esa es la palabra que utiliza, y para rescatar, recuperar su bicicleta. Lo cual, a las 24 horas que me diga de que haya ocurrido eso y me diga esto, me quedo muy conforme y muy contento. Bueno, a las 24 horas pregunto si hay algún avance, me dice que no saben en el móvil. Bueno, yo me acerco a la comisaría segunda, le explico, digamos, que eso pasó allí, que ya hice la denuncia, y si tenían alguna idea del móvil y la persona. Me dicen que sí, que el móvil era de ahí, de la comisaría, era el móvil de la comisaría, una camioneta verde y blanca, y que el oficial que estaba a cargo es un sargento de apellido Caballero. Eso yo, a las 48 horas, ya sé esa información. Bueno, vuelvo a la fiscalía y le informo a la fiscal, le digo, mire, ahora ya sé de dónde era el móvil y quiénes eran las personas que estaban, para agilizar el trámite, yo haciendo de investigador privado. Ah, bueno, me dice, viste, va a tener que traer a su hijo para que haga una declaración acá. Bueno, a los 7 días, estamos hablando 7 días recién, en la fiscalía le toman la declaración a mi hijo con un abogado de menores, digamos que él tiene 17 años, para que presencie la declaración de él, donde se ratifica todo lo que se dijo en la comisaría segunda 7 días antes. Insisto, digamos, a ver cómo seguimos. Me dice, mira, averigüé en la comisaría, uno de los secretarios me dice, averigüé en la comisaría, y me dicen, digamos, que el móvil no era de ahí, pero no puede ser si el comisario a las 48 horas me confirmó. Bueno, acérquese usted y pregúntele. Me acerco a la comisaría el día 8 y el comisario me ratifica. El comisario Bustos de la comisaría segunda me confirma, me dice, yo ya le había dicho que el móvil era acá y que el sargento Caballero, que trabaja en esta dependencia, era que manejaba el móvil. Así que, bueno, voy a la fiscalía de nuevo, ese es un trajín que hasta el día de hoy ya se continúa, voy, vengo de la comisaría, se tiran la pelota, le informo, bueno, dice, vamos a pedir por escrito. El hecho es, digamos, que pasaron 22 días, 23 días, y lo último que ocurrió, después de haber ido 7, 8 veces a la fiscalía y 4 veces a la comisaría, después de 23 días, estamos, digamos, que la fiscalía me dice que no recibe el informe de la comisaría. La comisaría me dice, nosotros ya se lo enviamos. Le digo a la fiscalía, me dice, fui a mesa de entrada, me dice uno de los secretarios, Mario, y no está en mesa de entrada. Vuelvo a la comisaría, me dice, señor, le enviamos por correo electrónico. O sea, así estamos. Ayer, primero de marzo, vuelvo a llamar a la fiscalía y me dicen, todavía no tenemos el informe de la comisaría. Le digo, digamos, que bueno, voy a tener que recurrir a los medios de comunicación, y la respuesta que me vienen dando desde la semana pasada me dice, es su derecho. Lo último que quiero decir, digamos, con respecto al caso, que siento que la fiscal Sonia Mesa es como que me hizo un show la primera vez que me recibió hace 22 días y hoy es como que ella, la fiscal Sonia Mesa y sus secretarios están queriendo que me desanime, digamos, es como diciendo que me mintieron como una criatura y que en algún momento diga, bueno, listo, viste, que se resigne. Realmente yo le compré una bicicleta para mi hijo, la ocupó 2 años, un malviviente a punta de cuchillo, amenazándolo, poniendo en riesgo su vida, le quita la bicicleta que era de mi hijo. Hace 22 días no sé qué pasa con la bicicleta, si la está usando, la vendió, la tiró, la cambió por droga, no sé. Pero mi hijo anda a pata, no estoy en condiciones de estar comprándole otra bicicleta y no encuentro que la fiscalía comprenda esta situación. Me explica el comisario, digamos, que ellos no pueden hacer absolutamente nada, corroboro de que es así, porque hay un nuevo código procesal penal que se aprobó en noviembre, que le impida a la policía actuar si la fiscalía no lo ordena. Y la fiscalía no hizo absolutamente nada desde hace 23 días, teniendo todos los datos que yo le estoy diciendo acá en esta nota. Martín, ahí en estudio, si tiene alguna consulta. La verdad es que el relato es indignante. Yo, desde este lugar, comprendo absolutamente lo que le toca vivir, el nivel de indignación que debe tener. Sí. Porque en su relato, independientemente de lo prolongado del episodio y de la falta de resolución, concurren una cantidad de cuestiones que habitualmente pensamos que pasan en los diferentes estados. La falta de compromiso para tratar de solucionarle un problema a un ciudadano. Y usted termina contándonos que hizo literalmente de investigador, porque de alguna manera fue juntando los elementos para tratar de acercarle a la fiscalía, de acuerdo a su relato,
cómo se dieron los hechos para que en algún momento se libre una orden de allanamiento. ¿Me equivoco? Es exactamente así, Martín. Es exactamente así. Ajá. ¿Y al día de hoy cuántos días pasaron del episodio? 23 días. Yo hasta el día 3 o el día 4 tenía esperanza de que podíamos recuperar la bicicleta, porque estábamos los primeros días, viste, se libraba una orden de allanamiento, identificándole al supuesto maldiente, sí, siguiéndole los pasos, bueno, encontraríamos la bicicleta. Después de 22, 23 días, la fiscalía no avanzó, ni denuncia en la comisaría, y la declaración que le toman a mi hijo a los 7 días fue show, no se avanzó. ¿Cómo puede ser de que la fiscalía me diga que todavía no recibe de la comisaría la información? Eso es imposible. ¿Y la comisaría le dice a usted que ya le envió la información por correo electrónico? La comisaría no tiene opción, o sea... La fiscalía solicita información, el comisario tiene que cumplimentar. Sí. Desde mi punto de vista, es la fiscalía la que me está mintiendo, me está engañando, no me está prestando atención, no le está prestando atención a este caso. Yo, en esa nota... Quiero ser clarito. Desde mi punto de vista, la responsabilidad absoluta de que no se haya hecho nada es de la fiscal Sonia Mesa, de la fiscalía. Encima te digo un dato más. La fiscalía se llama UFIC, Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas. ¿Qué investigación concreta si yo le estoy dando todos los datos? No hacen absolutamente nada. Lo único concreto es la incompetencia, la inoperancia, la desidia que tienen para prestar atención. Eso es lo que yo puedo decir de mi caso en particular. Señor, me remito a su relato. En algún momento usted da a entender que en el proceso de identificación los policías, de alguna manera, ya en base al relato de su hijo, que identificó a uno de los delincuentes, tienen perfectamente individualizado al delincuente. Sí, porque a los 20 minutos llega la patrulla, le explica a mi hijo lo que ocurrió. Los policías están en la calle. Sí. Escucha y mamá nos dice, mira, ¿alguno de estos es? Sí, le dice a mi hijo, le identifican el celular. A los 20 minutos está identificado el jugador, a los 20 minutos. Y 23 días después de la fiscalía no salió nada. Todavía están esperando que supuestamente la comisaría le remita el nombre del oficial que estaba a cargo del móvil para citarlo, para que le muestre a la fiscal. Claro, a ver, Julio, yo lo interrumpo. Yo calculo que una vez que usted hace la denuncia, automáticamente esto debería generar un pedido formal de la fiscalía a la comisaría para conocer todos los pasos que se dieron en el episodio y quiénes fueron los intervinientes. Martín, esa es la suposición que hacemos los ciudadanos de bien, que somos inocentes. Por eso la razón de esta nota, Martín, por eso. Porque eso es incoherente, es ilógico, es irracional. Yo lo que le dije la última vez que le digo a uno de los secretarios de la fiscal, estamos viviendo en una sociedad, yo no puedo ir a hacer justicia por mano propia. Yo estoy remitiéndome a la policía y a la fiscalía, que son los organismos en una sociedad civil. Sí, es lo que corresponde, Julio, es lo que corresponde. Claro. Es lo que corresponde. Entonces, no está cumpliendo con su deber de funcionaria pública la fiscal Sonia Mesa. No está cumpliendo, me está dejando a mí. Le pregunto algo sin que esto implique una respuesta formal con un dato concreto, porque por ahí podemos estar hablando de un menor de edad entre los intervinientes en el delito. Pero usted, de alguna manera, ¿tiene identificado con nombre y apellido al delincuente? No, porque mi hijo le dijo, ¿le puedo sacar una foto con mi celular el oficial? Le dijo, no, yo te mostraba para ver. Para que lo identifiquemos, bueno, hasta ahí quedó. Está bien, porque es la fiscalía la que tiene que citarle al policía, ajá, que le muestre la foto, citarlo a mi hijo, que vuelva. ¿Y este funcionario policial que tomó contacto con su hijo y con usted y que le dijo de alguna manera quién podía ser? Usted lo tiene con nombre y apellido, ¿sabe quién es el funcionario? El comisario me dice, porque mi hijo me dijo que eran dos policías los que asistieron, sí, con la camioneta, sí, de la comisaría. El comisario me dice, el que estaba a cargo es el sargento Caballero. Ajá. Bueno, bien, el sargento Caballero, entonces que lo cite la fiscal y, claro, le diga si era usted o la persona que me acompañaba, que corrobore todo lo que le dice mi hijo. Ajá. O sea, si vos querés investigar, si vos investigás, llegás hasta donde podés. Bueno, no se ha hecho nada de eso. Y en 23 días no me están dando más bolilla. No me atienden el teléfono, ya me atienden otro secretario,
me dice que no tienen respuesta a la comisaría, le digo que voy a empezar a visitar los medios de comunicación, me dice que usted está en su derecho, como diciéndome, no nos importa lo que haga directamente, olvídate del tema. Y le pregunto algo más como para terminar la nota, independientemente de que a la distancia uno no puede, yo desde aquí lo que hago es escuchar su relato, Julio, pero no puedo dar por sentado todo lo que usted me cuenta, respetuosamente se lo digo. Usted, en su derecho, cuando le dicen usted está en su derecho, ¿evalúa también una posible presentación por incumplimiento en los deberes de funcionario público? Todavía estoy muy, muy choqueado y sorprendido por la tranquilidad con la que opera la fiscalía. O sea, es como que no le importa. Entonces me estoy acomodando, pero yo le voy a seguir hasta los últimos pasos. O sea, yo le voy a seguir a esto. Van a pasar 60, 90, 3 semanas, 10 días, no sé más, lo que sea, lo que haga falta, yo le voy a seguir a esto. Bueno. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los ciudadanos bien? O sea, tenemos que obligarle a la autoridad, digamos, que cumplan. ¿A qué se dedica, Julio? Trabajo de forma independiente, a asesor o negocio, empresas. Sí. No, le pregunto simplemente con el objeto de que también la gente que está escuchando y viendo tome conciencia de lo que significa el esfuerzo de comprar algo y de perderlo y de la valía que tenemos que darle al respeto por la propiedad de nuestras cosas. Sí, yo sigo albergando estamos en una sociedad de derechos. Si alguien le quita algo a alguien, vos vas, te dirigís a la autoridad. Eso es lo que nos enseñaron a nosotros en la escuela. Sí, sí. Fulano de tal, le quitó algo, llamale, a ver, eso es tuyo, ¿no? ¿Por qué le quitaste? Le hizo, devolvéselo. Yo me crié en ese paradigma. Sigo creyendo que las cosas tienen que ser así. No creo, digamos, que... Debería ser, digamos, que bueno, listo, vamos y te compro. La situación económica no da como para eso. Aparte a mí me enseñaron, y yo quiero manejarme de ese modo, explíqueme usted qué podemos hacer para recuperar el bien, o por lo menos para que no vuelva a ocurrir, porque lo que yo, desde el primer momento, de las 24 horas que ocurrió eso, empiezo a pensar, ¿y qué evita? Porque eso pasó un miércoles a la madrugada. ¿Qué evita de que eso vuelva a ocurrir? Seguro. Mi hijo tuvo suerte. Pero no se está haciendo el trabajo ni siquiera de prevención. Tuvo suerte o quizás se manejó bien, pero con este nivel de indignación acumulada, si se repite un episodio, por ahí reacciona mal y le puede costar la vida. Bueno, ese es el precedente que no sé si la fiscalía y la policía, pero sobre todo la fiscalía, está evaluando, que si llega a ocurrir algo en el mismo lugar, habiendo este precedente, yo no sé cómo juega la cosa. Porque se puede evitar, hace 23 días se pudo haber evitado, ya actuado por lo menos. Yo le digo que no se actuó. Muy bien, Julio, le mandamos un abrazo grande. Gracias, Martín. Saludos a todos. Gracias, gracias, Roberto, también por este aporte. Qué cosa, ¿no? Sí, esto deja a las claras también, Martín, el accionar de la policía, que con esta nueva norma está un poco atada de pie y mano para poder actuar. Y le da esa potestad de la actuación inmediata a la fiscalía, que en este caso, de acuerdo a lo que marca el señor Julio, no estaría actuando con la celeridad que requiere. Nosotros acá no podemos dar por sentado que todo lo que nos dice Julio es cierto, pero en definitiva Julio tiene la posibilidad de decir lo que él siente y piensa respecto de lo ocurrido. Calculo yo que la fiscalía debería dar algún tipo de comunicación después de esto, porque está en juego la credibilidad del compromiso investigativo. Sí, sí, sí. Ni más ni menos, ¿no? Y la aplicación, digamos, de esta nueva norma que entró en vigencia en el mes de noviembre, que a la luz de este caso en particular... Le da la potestad investigativa a la fiscalía. Y como lo está contando Julio, no estaría, estaría fallando. En aparte, todo caso, por el testimonio de Julio, los policías actuantes no tuvieron ningún problema en blanquear sus identidades y ese tipo de cosas. Sí, o sea, que también eso hace el nombre más... del comisario de la segunda, del sargento que actuó en ese... Hace más fuerte el testimonio. Exacto. Tere, ¿vamos a la pausa? Sí, señor. Bueno, quiero decir que se sucedían mensajes mientras el señor iba hablando, diciendo que tienen las mismas...